Recuerdo que en una ocasión nos envían de México acá a Estados Unidos a otro compañero y a mí a hacer el trabajo, a levantar un individuo. La orden era levantarlo y tenerlo y venimos para acá, para este motel y estuvimos en esta misma habitación. Él estuvo ahí durante 3 días, que fueron los 3 días de tortura que le estuvimos dando, hasta que no recibimos la llamada del Chaca que nos decía que había que entregarlo. Lógico, esos 3 días no fueron agradables. Entonces tuvimos que darle su arreglada, su bañadita, su cambiada, para entregárselo a otra pareja de compañeros y ellos iban a hacer el traslado a la frontera y pasarlo a México. Durante ese tiempo que estuvo aquí, la orden nada más fue mantenerlo. Ya de ahí no sabemos qué haya pasado. La mayoría de las veces, aunque hayan pagado el dinero que debían, aunque hayan pagado el delito que tenían, ellos mueren. No hay fronteras para el narco, ni México, ni Estados Unidos, ni en Colombia, ni en Costa Rica, ni en El Salvador. El narco puede comprar todo. Pagan policías, pagan aduanas, pagan migración. ¿Qué tan difícil es, si mueven toneladas y toneladas de droga, mover a una persona? Te voy a relatar 20 años de mi vida. 20 años de mi vida dedicados al servicio del narcotráfico, del cartel, sirviendo a ellos con estas manos para torturar y matar gente. La función de un sicario es acabar con una persona de forma inmediata, ya sea por medio de un balazo, cuchillada o un golpe tan certero que nadie va a sentir más que eso. La forma en un carro. Cuando un sicario es un profesional, no hace lo que hace cualquier imitador a sicario. Este es un carro. El objetivo va manejando y hay que matarlo. Un imitador hace esto. Escupe todo el carro. Cuando un sicario trabaja, tiene un objetivo y va manejando. Y este es el objetivo. Son dos formas muy sencillas. Hace un círculo aquí, donde es la chapa del carro, o hace un círculo en el vidrio, donde es la cabeza del objetivo. Ese es un sicario. Los demás son imitadores. Un sicario no tiene necesidad de hacer sufrir a la gente, porque la gente sufre desde el momento que sabe que lo van siguiendo. Y el sicario nunca, nunca se anda publicando. Es alguien que está siempre entre la gente y se relaciona entre la gente y puede estar tanto, puede estar en un parque jugando béisbol con sus hijos, como puede estar en una junta, en un cabildo de una presidencia de una ciudad. Él sabe tratarse, sabe vestirse, sabe manejarse, sabe hablar, tiene educación. Por eso le costó al narco hacerlo desde pequeño y pagarle. Por eso le paga para estar siempre en todos lugares y poder hacer las cosas bien hechas.
cuando estábamos en la secundaria, una persona nos invitó a una fiesta y nos hizo ver que estaba muy suave, que podíamos tomar, podíamos divertirnos y aparte de eso podíamos tener dinero y podíamos tener un carro. Yo decía, ¿cómo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Nada. Nomás llevarte ese carro a tu escuela. Me lo entregas en la mañana. Cuando tú salgas de la escuela, me lo vas a volver a entregar en el paso. Y luego, yo te voy a dar otro carro. Y lo vas a usar toda la semana. Yo te voy a llenar toda la semana el tanque de gasolina. El fin de semana me lo prestas. Me lo traes al paso. Te presto el otro carro. Y te pago. ¿Y es todo? ¿No? Aquí tienes una casa. Aquí va a haber muchachas que te van a poder ayudar. Te van a poder servir. Vas a estar a gusto. Puedes vivir aquí si quieres. Ah, en ese entonces fuimos 4 personas. Hombres los que dijimos sí. A mi mamá le extrañó tanto que llegara yo. Yo no sabía manejar. Y en un día me enseñaron a manejar. Yo no tenía licencia. Y en media hora me consiguieron una licencia. Yo nunca me enteré qué tipo de droga pasaba. Sabía que cuando pasaba el carro iba cargado. No sabía ni con cuánto, ni dónde iba acomodada la droga. Cuando me dijeron lo del tanque, supuse que ya iban en el tanque de la gasolina. Pero así durante 3 años. Yo y otras 3 personas, en total fuimos 4, sobrevivimos a eso y estuvimos a gusto la secundaria. Esa etapa fue feliz. Yo ya no dependía de mi papá. Lo que yo podía les daba. Yo traía mi ropa. Traía mis tenis Converse. Me acuerdo cuando me compré unos Reebok. Me costaron $80. Yo era el único que traía unos Reebok en toda la escuela. Los compré en la JCPenney. Todos me decían, me pisaban. Hey, para que te duren. Para que te duren. Yo me daba mucho, mucho coraje eso. Todas las madres tienen un sentido. Todas saben lo que pasa con cada uno de sus hijos. A lo mejor no lo dicen, pero ellas lo sienten. Ella veía que yo era la oveja negra de la familia. Ella realmente se preocupaba tanto por mí que un día en una junta familiar me habló una de mis hermanas, la mayor. Nos sentamos en una mesa. Familia numerosa. Más de 13 personas. Me sentaron aquí. Se fueron sentando cada uno de los hermanos. Todos me echaban la culpa a mí. Mi mamá está enferma por tu culpa. Mi mamá está enferma porque tú no vienes. Mi mamá está enferma porque tú haces lo que estás haciendo. Mi mamá se da cuenta que tomas. Mi mamá ya se dio cuenta que te drogas. Mi mamá se ha dado cuenta de que andas haciendo esto. La última que habló fue mi hermana la mayor. Y me dijo, o te compones o te mandamos al ejército. Yo me reí. Ja, me van a mandar al ejército, dije. Sí, cómo no. Está bien, les dije. No se preocupen, yo voy a arreglar esta situación. 2 días me bastó. Estaba ya en el cuarto semestre de la universidad cuando pasó eso. En 2 días, por medio de allegados y conocidos, arreglé entrar a hacer una carrera de policía. Cuando uno entra o pide una solicitud, hay varios requisitos. Dentro de todos esos requisitos, el primero, ser mayor de edad, la mayoría de edad.
Segundo, cartilla liberada. Tercero, casi siempre que estuvieran casados. El cuarto, antidoping. Que no consumiera drogas. El quinto, examen físico. Yo no tenía mayoría de edad, por ende no tenía cartilla liberada. El antidoping no lo pasé. Lo único que pasé de todo esto fue el examen físico. Cuando llego yo con el encargado de la academia, me dice, hay dos problemas por los cuales tú no puedes estar aquí. Pero como viene recomendado, no va a haber problema. Te voy a pedir un favor. ¿Me dejas de consumir drogas? Si no eres casado, no es problema. No tienes tu cartilla liberada. Te vas a ir a la guarnición a hablar con tal persona para que te liberen una. Como cadete en la academia, le dan a uno el 50% del sueldo que gana un agente normal. Ese dinero para mí no era nada. El dinero que me mandaban por mes del paso, ese sí era bueno. Yo tenía dinero, nos mandaban dinero, nos mandaban droga y nos mandaban a veces mujeres. ¿Qué hacíamos? Durante las noches hay guardias en la academia, hay salones, canchas, campos de tiro, una barda, carros, estacionamiento afuera y guardias. Nosotros corrompíamos a esos guardias con $100 y un gramo de coca. Se los dábamos para que nos dejaran salir. Nos salíamos a las 7 de la tarde y regresábamos a las 5:30 de la mañana. ¿Por qué a las 5:30? Porque a las 5:45 sonaba el silbato, había que levantarse, 5:50 había que estar formado izando la bandera. Yo fui muy raro, nunca estuve arrestado porque era muy cuidadoso en cuanto a tener mis horarios. Habían horarios para bañarse, para tomar alimentos, para clases, educación física, bañarse nuevamente, alimentos, clases. Esto incluía las clases de tiro, formas de arresto, persecución, detección de drogas, detección de autos robados, psicología criminal. ¿Pero qué es lo que me estaba dando todo esto cuando a mí me pagaban? Ellos estaban pagando por personas que tarde que temprano nos iban a reclutar. Nadie nos va a pagar ni nos iba a pagar lo que ellos estaban pagando. Era una formación. Desgraciadamente, las academias en México, tanto de policía, llamémosle especial, la policía investigadora, la policía militar y el ejército han servido para que el narco
los use a toda esta gente como sus empleados. Por eso es que toda persona que pasó por una academia, el narco lo recluta fácilmente. El narco no va a batallar en enseñarlo a usar un arma, no va a batallar en enseñarlo a manejar un carro, no va a batallar en enseñarlo cómo vigilar, no va a batallar en cómo leer unas placas, no va a batallar en enseñarlo físicamente cómo ver a una persona y que no se le olvide la cara, no va a batallar en que si llevas un seguimiento de alguien, si se te pierde en una calle, tienes que estar preparado para saber para dónde dar vuelta o qué otros vehículos usar. Terminando el entrenamiento de la academia, se gradúa. El día de la graduación viene una selección. Se gradúan 200 elementos. De esos 200 elementos, el estado de Chihuahua es grande. El estado de Chihuahua es grande. Juárez, Villahumada, Chihuahua, Parral, Camargo, Delicias, Ojinaga, contamos con Sonora, Durango. De esos 250 elementos ya están pagados por el narco. O sea, 150 elementos se van a repartir en todas las plazas de todo el estado. Pero 50 elementos, 25, se quedan en Juárez. 5 en Chihuahua. 5 en Parral. 5 en Ojinaga. Hacen una distribución de tal forma de que cuando a ellos se les ofrecía pasar droga, tanto de Durango, de Sonora, de Coahuila, las entradas al estado, siempre hubiera un elemento que estuviera ya comprometido con ellos para poder circular fácilmente. Muchas veces se usaron las unidades oficiales de la policía para transportar la droga. Había otras veces que lo único que había que hacer es escoltar los tráiler y decir, esta droga ya viene bendecida, va a pasar porque va a pasar. Cuando se maneja marihuana, es tan descarado la forma de transportarla. Creo que esto es un ganso y esta es una pick-up. Aquí va el ganso enganchado. Este remolque lleva cajas. Esas cajas llevan marihuana. Y las pasean por toda la ciudad como si fuera una simple traslado de cajas de materiales. No se habla ni de una, ni de dos, ni de tres, ni de cuatro. Se está hablando de 30, 40, 50 toneladas que se tienen que almacenar y cuidar. ¿Sí? En el reclutamiento que hacen en la academia, de esos 50, por decir así, elementos que hay, no todos hacen una función. Una parte se dedica a cuidar casas de seguridad. Otra parte se dedica a vigilar a los que están vigilando. Otra parte se dedica a levantar gente que debe dinero o que ya se cambió de bando. Otra parte se dedica a ejecutar gente.
Otra parte se dedica a enterrar gente. Esta es la presidencia y estos son los estados en México. Se hizo que cada estado tiene un gobernador, pero yo te puedo asegurar que no te puedo asegurar que el presidente esté inmiscuido en todo, pero la gente que tiene abajo de él sí tiene control sobre ellos. Y ellos ya están comprados por el narco. Tan es así que existen casas de seguridad en todo México. En todo México. Y te pudiera decir que en la frontera, lo que es Nogales, Tijuana, Juárez, hasta pueblos pequeños, te puedo hablar de Ojinaga. Hay casas donde tanto el poder judicial federal como los gobernantes y aún así la Secretaría de Gobernación, que sería el brazo fuerte del presidente de la República, tienen conocimiento de que hay gente enterrada. No uno, ni dos, ni tres, ni cuatro. Hay más de 300, 400 personas. Ahora, no te puedo decir tampoco qué ser exacto en decirte los nombres. Es difícil, no puedes conocer a todos. En el trabajo y en el medio que te mueves, sabes que día a día hay alrededor de 40, 50, hasta 100 secuestros. De esos te puedo decir, es lo que sí te puedo decir, que de esos 100, únicamente vivos vas a encontrar unos 5 o 6. Los demás nunca los vas a encontrar. Y todas esas casas de seguridad, ellos tienen conocimiento. Yo te puedo decir que en este tipo de casas, a donde hay unas 38 personas, 80 personas, hay aquí unidades de la policía cuidando esta calle. Esta calle cuida unidades de la policía porque ellos están pagando para que haya protección, para que esto no se saque. En lugares donde han sacado cuerpos en ciudades, son vistos porque la DEA o el FBI han estado presionando al gobierno de México para que saque, pero la realidad de las cosas es porque ellos saben que en esos lugares hay informantes de ellos. En estos lugares hay gente que trabajaba de informantes de ellos y que quedaron ahí. Ah, te puedo dar un dato importante, que los informantes de la DEA ya no es bueno enterrarlos, porque ya ellos tienen un chip. Ellos tienen un chip que antes no se usaba. Y ahora todos los informantes que tiene la DEA en México tienen un chip. Y aunque los entierren, el problema que es después para ellos es que los van a localizar rápido por un chip satelital que usan en un GPS que es nivel mundial. Este es un parque. Este es un auditorio.
La persona a la cual se le iba a levantar, se le vigila de 3 a 4 días antes. Para eso se utilizan un par de personas que se llaman ojos. Ellos durante 3 o 4 días, si la persona vive aquí, van a estar por aquí o por acá, viéndolo siempre a qué hora sale, a qué hora entra, con quién come, a dónde va. Durante casi es una semana completa. Seguir la rutina, los días hacia donde se dirige. Se ponen esos ojos y a la vez tiene apoyo de otras 2 unidades. Estas unidades no son carros particulares. Esas unidades son unidades policíacas. Cuando un ciudadano común y corriente va hacia una parte y da vuelta y ve que tras de él va una patrulla con sus torretas, sus logotipos, todo, nunca en ningún momento va a pensar que va a ser secuestrado o levantado. Porque la policía está para servir a la comunidad y proteger a la comunidad. La policía no está para levantar a nadie. Lo que esa persona nunca piensa es que ellos, desde que están en la academia, ya están comprados y tienen una función específica. El día que se va a actuar, se da aviso a la policía. Primero, retírame de todo este sector las unidades que anden cercas. Lo primero. Y no se le avisa a la gente que es la que anda en las unidades. Estamos hablando de que se le avisa directamente al director de la policía. O llama a una junta de las 10 de la mañana a las 10:45 a todo tu personal y concéntralo. No quiero policías en la calle. Vamos a trabajar. Sale esta persona. Se tiene un carro o 2 carros idénticos, patrullas idénticas, que no son de policía, pero son idénticos y hacen su trabajo. Se siguen al objetivo y se le para. Hay ocasiones en que el objetivo no se va a parar. Cuando es una persona, cuando es un plebe malandro que sabe que las debe, no se va a parar por las buenas. Le haga la parada a la patrulla, ¿sí? Si no se para, para eso son 5 vehículos. Los vehículos están en esta forma. 1, 2, 3, 4, 5. Los ojos van atrás. De todos esos vehículos, nada más un solo vehículo es el que va a ejecutar o a levantar. Si la patrulla no lo logra parar, se le va a cerrar su camino. No importa si hay que chocarlo o como sea. El problema aquí es cómo lo pida el patrón, vivo o muerto. Si lo quiero muerto, es bien fácil. Salen los ojos, la segunda unidad sale, el que lo para se queda atrás, se le tapa enfrente. Nunca se tiene que cuidar uno el fuego cruzado. Se pone a un lado y se le da. Se retiran todos. En menos de 3 minutos, estos 5 vehículos ya están a 6-7 cuadras guardados en casas de seguridad. Todo desnudo. Se le pone una manta. Se le rocía gasolina o alcohol a la manta. Se le prende un cerillo. En cuanto arde, se le da el jalón a la manta y se trae hasta 3 capas de piel.
Esas tres capas de piel dejan la espalda descubierta de la persona. A esa persona se le echa un litro de alcohol. El sufrimiento es enorme. Formas de interrogatorio hay las que no se imaginan. Está bien, hay luz. Ey, les hablé a mis compañeros. Pásenle, tráiganlo. Tráiganlo, está seguro. Entraron. Aseguramos la puerta. Ahí le venían dando patadas. Calmados, ey. Calmados, tranquilos. Apaguen esa luz. Apaguen esa luz. Ah, yo la apagué. Ey, mira. Híncate ahí, por favor. Híncate ahí, tío. Escucha, yo le dije, ya cuando él está vincado, no te vamos a hacer daño, te vamos a esposar, te vamos a amordazar, te vamos a tapar los ojos. Esto es por tu bien y por nuestro bien. Si es que pon las manos atrás. Él cooperó, las puso, se esposó. La orden no es hacerte daño. Lo único que vas a hacer y lo que queremos que hagas es de que pagues el dinero que te gastaste, que no es tuyo. Entonces, de una u otra forma lo vas a hacer. Por lo pronto, vamos a esperar órdenes y vas a hacer lo que te digamos. Entiéndelo. Ponte de pie. Batalló y lo pusimos de pie. Lo trasladé hasta el baño. Él a lo mejor pensó que iba a estar cómodo, pero no. Lo metimos adentro de la tina. Ahí te vas a quedar. Si oímos ruidos o haces el menor ruido, te va a ir mal. Y tú sabes lo que es irte mal. Te queremos tranquilo. Vamos a esperar órdenes. ¿Lo entiendes? Tomás movió la cabeza. No podía hablar. Cerramos. Le dije yo a los muchachos, prendan la tele. Vamos a oír música. Que se oiga alto. Por si hace algún ruido, no se escuche. Tráiganse las cervezas. Recuerdo que salieron y trajeron las cervezas. Pasó unos 15 minutos. Suena un teléfono. Sí, diga. Sí, ya está seguro. Ok. Ah, que hable con la familia. Ok. Tráiganse el teléfono limpio del carro, para que él haga la primer llamada. Vamos y hablamos con él. Hey, párate. Párate, lo sentamos aquí. Vas a hacer una llamada a tu familia. Les vas a indicar y les vas a decir que les van a hablar, les van a dar instrucciones dónde van a entregar el dinero. Y más vale que hagan caso, si no la vas a pasar mal. Si todo sale bien y entregas lo que debes, no te va a pasar nada. Habla con ellos y diles que si estás bien. ¿Está bien? Te voy a soltar. Lo esposo por enfrente, marco el número, le doy el teléfono y en vez de hablar se burla. Cuelgo. Hey, no quiere entender. Le digo yo a los muchachos, se está riendo. ¿Ah, sí? ¿Eso quieres? Ese momento dejamos que se llenara la mitad de la cima de agua. Necesita algo de terapia. Ven para acá. ¿Vas a hablar? ¿Vas a hablar? ¿Vas a hablar? No. Ahí quédate, pues. Los muchachos se molestaron y lo golpearon. Entonces él, sabiamente, pidió hablar. Lo traje, se veía tullido. Lo senté un rato. Aquí sobre el espejo, esposado. Oh. Me decía, ¿ya entregaron el dinero? Yo creo que sí. Todo está bien, me van a soltar.
Sí, si todo sale bien, te van a soltar. O sea, hiciste mal en gastarte el dinero que no era tuyo, hiciste mal en tratarte de burlarte del patrón. O sea, tú sabes que de él no, nadie se burla. Pero ya voy a pagar, yo voy a pagar. Más bien tu familia va a pagar. Espero que no den aviso a la policía. Acuérdate que de todo se entera el patrón. Si avisan a la policía, tú la vas a pasar mal. No, ellos no van a avisar a nadie. Ellos saben lo que me puede pasar. Ok, ¿te quieres recostar un rato en la cama? ¿Sí me dejas? Sí. Ok. Lo traje, lo recosté y duró dormido unas 2 o 3 horas sobre este lado. Nosotros seguíamos en la pachanga. Tu familia se quiere pasar de lista. Únicamente llevó la mitad del dinero. Ya sabemos que en las cuentas ya no tienes dinero, pero tienes unos ranchos y tienes unas casas. Les van a hablar para que esas propiedades las pongas a nombre de otra persona, que es una inmobiliaria, y ellos se van a encargar de venderlas. No entregaste el dinero completo, ¿entiende? No estamos jurando. ¿Por qué sacaron todo el dinero si lo tenían en el banco? 7:45, recuerdo que eran las 7:45, 7:50, antes de las 8 de la mañana. Suena el teléfono, y es el teléfono del jefe. Sí, ordene. Ah, sí, señor. No, 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 aquí está tranquilo. Sí, no, no, aquí está. Lo estamos viendo, doctor. Está bien. Ok. ¿Dónde lo quiere? Inmediatamente, señor. No, lo que hacemos de aquí para allá, estamos cerca, estamos cerca. Estamos cerca de los puentes. Ok. Vamos a sacarlo, le dije yo a los compañeros. Vamos a dejarlo que se bañe, que se cambie, que se ponga línea. Hay que entregarlo del otro lado. Ya hay que llevarlo para allá. En lo que se metió a bañar, fueron rápido. Uno de los compañeros trajo pantalonera, sudadera, tenis del 9, un rastrillo. Se rasuró, se arregló, se puso línea. Contento estaba el hombre. No se notaba ya no hinchado porque pues, lo del agua no fue nada. Los golpes fueron bajos. Y vámonos. Y le dimos su seguridad. ¿Qué hicimos? Lo sentamos en el asiento de atrás. Yo iba de su lado derecho, él en medio, otro compañero al izquierdo y otro manejando. Cruzamos el puente y nosotros lo entregamos a otros compañeros. Desde ese momento yo ya no supe nada. Y no me interesa, ni me interesó nunca saber cuando se entregaba un paquete qué pasaba con él. No era mi función. Mi función había acabado al entregar el paquete. Y era el trabajo que yo hacía. No muchas veces se necesita un equipo muy grande para hacer un trabajo de levantar un agente o ejecutar a un agente. Lo que se necesita es a alguien con valor, experiencia y con los nervios de acero para que ni siquiera el estar enseguida de una patrulla lo haga a uno pensar que lo están descubriendo. Esta persona que estuvo aquí cooperó hasta el tercer día que se entregó a otra persona en Juárez. Para nosotros fue un logro y con esto se demuestra que no hay fronteras para el narco. A la hora que ellos quieren, tienen el financiamiento, el dinero y tienen el potencial para mandar por quien quiera a donde sea. Ellos pueden pagar. Al igual que en México, las policías están corrompidas. Le puedo asegurar que en Estados Unidos hay gente dentro de la policía trabajando para los narcos. Durante muchos años se trabajó y que trabajé ahí 24 horas, 365 días del año, sin que tu radio
y tu teléfono no se podían apagar. El día que se apagaban era porque o estabas muerto o realmente te querías morir. Si no tenías ninguna excusa buena por la cual no contestar este radio o este teléfono, es que no querías ya saber nada, y la gente no vive sin hacer así. Mi intención era servir. Yo decía durante mucho tiempo, para mí, primero, era el patrón. Segundo, era el patrón. Y tercero, era el patrón. Yo vivía para defender a una persona, al patrón. Yo acataba lo que el patrón decía. Lo que él se le antojaba, yo nunca decía, no se puede ni no hay. Lo que él quería, lo había. Y lo que él quería poseer, se poseía. Esto incluye vehículos, mujeres, joyas. El dinero no era problema. Para comprar vehículos ni joyas, muchas mujeres no se venden. Pero cuando ellos las querían, entonces uno tenía que hacer labor de convencimiento. Muchas veces, infinidad de veces, nunca tuve remordimiento por lo que yo les advertía. Hoy una persona que quiere conocerte y salir contigo, si tú decides acompañarnos, vas a estar una semana en el mejor hotel, en la mejor playa, pero va a ser tu semana de gusto. Si tú puedes y tú quieres un dinero, te lo pueden dar, pero te vas a olvidar de las personas que viste toda tu vida y vas a hacer lo que se te pida. Y si tú accedes, va a estar todo bien. Muchas, muchas mujeres cayeron y fueron y viven, pero muchas otras se creyeron muy listas y yo jamás las volví a ver. No con esto que diga yo que las asesinábamos, que eran mujeres asesinadas ni jovencitas. No, lo que pasa es de que eran mujeres tan ambiciosas que llegaba un momento en que querían ser las esposas de los patrones del momento. Pero el patrón ya tenía 40 esposas, o sea, tenía 40 esposas viviendo cada una en cada estado. No necesitaba más esposas. Es feo ver torturar a una mujer. Es feo ver... Es feo ver cómo son ultrajadas, porque no hay escrúpulos para eso. No es lo mismo con un hombre que sabe que cuando uno está tratando con un hombre y que sabe que está robando, que debe, que no le importó hacer lo que hizo y desaparecer o no aparecerse cuando debía con lo que se le confió. No es lo mismo a ver a una mujer sufriendo, pidiendo clemencia, verla siendo ultrajada no por una, ni dos, ni tres, sino por 4, 5, 6, 7 personas. Y después de eso, hacerla sufrir lo suficiente para que se quede inconsciente. Y al último, pues, el estrangularlas era feo. En ese momento era mejor darles un balazo. El estrangular a una persona es feo, es sufrir, es ver cómo la persona se desespera, es sentir cómo la vida se está yendo poco a poco, es ver que esa persona tiene una línea
llega en un momento en que está a la mitad de esa línea cuando está falleciendo y todo el esfuerzo que está haciendo por soltarse y liberarse empieza a desvanecer, empieza a ceder su cuerpo. Pero no se le puede dar oportunidad a aflojar poco porque esa persona agarra más fuerzas y vuelve a revivir. Esa persona tiene que dársele un tiempo largo para que la asfixia sea lenta y sufrida. Después de eso, uno va aprendiendo las formas en que el cartel o los carteles van dejando los mensajes de cómo dejan un cuerpo. Las órdenes son: tíralo boca arriba. Es un mensaje. Tíralo boca abajo. Es otro mensaje. Córtale un dedo y pónselo en la boca. Mensaje. Córtale un dedo, introdúcelo por el ano. Mensaje. Sácale los ojos. Córtale la lengua. Son situaciones que, sin ser doctor ni médico, uno recibe las órdenes de Zacata. Después de recibir de que una persona es asfixiada, el poder cortar cualquier parte de su cuerpo no es problema porque ya no tira sangre. La sangre deja de circular. Recuerdo muy bien una vez que una persona se equivocó y empezó a golpear a un enfermo, se les llama enfermos. Se le ocurrió darle una patada en la cabeza y le abrió la cabeza y lo han regañado tanto. Yo decía, ¿por qué lo regañan? Pues sí, se va a morir, que le pegue, ya que se muera, ¿por qué lo regañan? Y me dieron una explicación muy lógica. Si antes de matarlo le pegas en la cabeza, vas a tener que levantar la alfombra y limpiar todo el asco de la sangre que deje y todo el rastro. Primero mátalo y después corta lo que quieras. Todo esto no se aprendió en la academia. Todo esto no se aprende en una escuela militar. Todo esto se aprende en la vida. Llegó un momento en que es tanto lo que lo fastidian a uno, que no por ser tan bueno, sino porque es tanto lo que uno trae en la mente que procura estar siempre drogado y tomado para no sentir escrúpulos. Llega un momento que anda uno en su vehículo en la calle, pasa otro vehículo enseguida de uno y ¿qué me ves? Me está viendo feo. Ok, dispárale. Y nada más por el hecho de haberse parado enseguida y verlo feo, le dispara a uno. Sin siquiera saber quién es esa persona. Esos incidentes se dieron en un tiempo bastante hasta que alguien de un rango más alto prohibió que sucediera eso para controlar las muertes que no eran justificadas. En otras ocasiones que nos han mandado a levantar a alguien, no ejecutarlo, a levantarlo, después hacer su ejecución. ¿Qué hacemos? Lo levantamos, lo llevamos a un lugar seguro e iniciamos el trabajo de ejecución. Rápido, no había que torturarlo mucho, había que ejecutarlo. Cuando de repente suena el teléfono. Espera, espera, es el patrón. Ordene, jefe. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, sí, señor. Paren, 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 paren. La orden en esta ocasión fue revivirlo. Cuando ya está al punto, al borde, a segundos de la asfixia, había que revivirlo, sacarlo. Revívalo. No es posible.
Señor, necesitamos un médico, no lo podemos levantar. Ya estaba muy avanzado el trabajo, señor. Sí, señor. Para el narco no hay límites. En cuestión de minutos, llega un médico. No llega una ambulancia, claro, pero llega un médico calificado y nos saca a esa persona adelante. La revive y nos la deja ahí, estable. Puede pasar el médico una hora, dos horas, 12 horas. Él está aquí hasta que lo deje bien, estable. Ya nosotros nos encargamos. Pueden pasar 5, 10, 15, 30 días y no es problema, porque nosotros tenemos que tenerlo vivo. Para eso estamos, para salvaguardarlo, para tenerlo vivo hasta que no recibamos una nueva llamada. Cuando eso sucede, es la libertad tanto para nosotros como para él. Sí, señor, ordene. Aquí estamos, señor, pendientes. No, está muy bien. Claro, comiendo, que si come. No, muy bien, agarró fuerzas. Ok, señor, así como ordena. Esta vez el amigo lo ocurrió con suerte. Puede ser que sus familiares ya hayan pagado. Puede ser que nada más el tenerlo vivo era un seguro por si había que hablar con su familia. Y el trabajo y la orden que siguió después de la llamada fue terminar con él. Ya cuando había salido una vez de esta asfixia, esta vez no hay marcha atrás. Esta vez no hay otra llamada. Esta vez había que tirar el hilo. Y fuerte. Llega un momento en un año que la orden fue de que en 30 días exactitos, nadie, absolutamente nadie, podía poner a la venta ni una grapa de cocaína. Una grapa de cocaína era poco. Nadie podía hacerlo. ¿Por qué? Se manejó que se habían perdido alrededor de 3,000 kilos de cocaína. Y la realidad de las cosas fue de que los vendedores minoritarios que estaban causándole problemas al cartel no les importó, porque ellos nunca se enteraban de lo que eran las órdenes del cartel. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se identificó a esa gente y se les ejecutó. Estamos hablando de una ejecución masiva de alrededor de unas 70 personas. Anteriormente, junto con ellos, hubo otro problema. Los robacarros, que no tenían control sobre lo que estaban robando. Se hizo un problema y la misma policía pidió la ayuda del cartel para desmantelar bandas de robacarros. Se hizo otra limpia masiva de alrededor de unos 45 jóvenes que se dedicaban a robar carros. Cuando se levantaron a todas esas personas, no se fue ni se obtuvo solo. Al manejarles la situación de solo, no es decirles, únicamente fueron sicarios. No, fueron elementos de la policía municipal, elementos de la judicial del estado, elementos de la judicial federal, más los elementos del cartel. Estamos hablando de un grupo que se hizo de 800 elementos para acabar con estos 70 y estos 45, los cuales están sembrados en distintas colonias y casas de la ciudad. No todos murieron inmediatamente. Dentro de toda esa gente que se levantó, había gente que tuvo que esperarse 2 o 3 días porque eran gente que conocían a gente que estaba dentro del cartel y ellos tenían un privilegio especial. Hubo muchos
hablo muchos por decir 15 de 50 que se les dio la oportunidad de vivir. ¿Por qué? Porque eran hasta cierto punto informantes del cartel. A cambio de eso, como informantes del cartel, se les pidió que de la gente que ellos tenían dieran los que eran informantes de la policía. No nada más de la policía en México, sino gente que pasaba a Estados Unidos a dar información de lo que pasaba en México. Esas personas recibieron un trato muy especial. Recuerdo en una ocasión se calentaba tambos de 200 litros de agua a 3/4. Se ponía un yaque, se les amarraba los hombros y se les iba bajando poco a poco cuando el agua estaba hirviendo. Cuando se desmayaban, se les sacaba. Había un doctor que los hacía reaccionar otra vez. Se les cortaban partes que estaban ya quemadas, completamente cocidas. Reaccionaban y se les volvía a bajar poco a poco, hasta que moría. Cuando uno está viviendo, ¿cómo, por qué no decirlo así?, la vida loca. Cuando uno tiene dinero, tiene licor, tiene sexo, mujeres, carros. Se puede divertir a gusto en un yate. No. Tiene casas o departamentos. No propios, pero los puede usar porque los facilita el mismo tipo de trabajo. Uno se hace adicto no nada más a las drogas, ni al dinero, ni al licor, ni al sexo, sino a que le gustan estas cosas. Yo era muy violento. Los sueños no son una cosa que diga uno, no va a pasar. El temor de uno, en mi caso, mi temor de no estar en mi casa y no dormir en la casa con mi familia muchas veces, y el dormir solo, y la mayoría de las veces, y a la mayor parte de la gente le pasa, es porque el menor ruido hace que uno reaccione violentamente. El que a la alcoba de uno llegue su pareja y lo toque, uno está con la cabeza en el mundo que tiene, está a punto de explotar todo lo que trae y uno puede agredir. En mi caso, en mi esposa, un día sintió, yo sudaba y yo me quejaba, y ella trató de ayudarme porque vio mi pesadilla y ella, al moverme, mi reacción fue agarrarla del cuello, y yo no reaccionaba, y ella se estaba asfixiando, y era mi esposa. Y desde ese momento yo me di cuenta
que no era nada bueno lo que me estaba pasando. Durante todo este trayecto que les estoy relatando, en la vida llega un momento en que uno tiene la línea de su vida, pero tiene un tope y tiene un límite. Tan así tiene un tope que en un momento dejé de tomar, dejé de fumar y dejé de consumir drogas. No más, dije. Ese momento fue el día más contento para la persona que yo tenía de más arriba que yo, cuando me dijo, un perico, no gracias, un trago, no gracias señor, un cigarro, no gracias señor, se soltó riendo, ¿qué te pasa? Ya no más, ¿vas a soportar hacer el trabajo así? Yo soy el que hago el trabajo, no es ni el perico, ni el cigarro, ni el licor. Pero yo sé que en mi vida había algo que me estaba haciendo cambiar. Y que el estar drogado, el estar siempre tomado, no me dejaba pensar plenamente en lo que debería de hacer realmente. Cuando empecé a dar ese paso, cuando en ese momento se burlaron de mí, yo me empecé a sentir perseguido por mis mismos compañeros. A mí me empezaron a degradar cada día más. Empecé a bajar de rango, haciendo cosas que no eran las ordinarias de un sicario. Un sicario que durante 20 años les sirvió básicamente nada más para eso. Me empezaron a enviar a lavar carros. Lavar vehículos que lo podía hacer cualquier persona, cualquier gente. No por ese lavar carros iba yo a estar recibiendo un sueldo que me pagaban. Era totalmente degradante. Esto me lo hacían cada vez. Duró alrededor de un mes o un mes y medio. Entonces me mandan a una nueva misión. Ja, y para el colmo, una misión muy sencilla. Ir a otra ciudad a recuperar algo de dinero que debía una persona. Esta persona, al verme llegar con él, se sorprende. Porque no era lógico que yo fuera a cobrar esa pequeña cantidad de dinero. Tanto le sorprendió verme que inmediatamente me dio alrededor de un 50% de lo que él le debía a mi chaca. De ese 50%, yo tomé de ellos el 10%. Sí, y lo tomé para iniciar nuevamente la mala vida. Durante 3 o 5 días... empecé nuevamente a hacer drogas, a tomar alcohol, empecé a vivir la vida loca. Mi chaca me manda gente a buscarme. Yo me entero de que me están buscando porque yo terminé con mi teléfono y corté comunicación con ellos. Les molestó tanto que yo haya agarrado ese dinero, no tanto por la cantidad. Pudo haber sido $1 como pudieron haber sido $10,000. Y el problema era la confianza con la que ellos me habían mandado, la cual ya me habían perdido en ese momento. No era tanto el hecho de agarrar el dinero, el hecho es la confianza que le tienen a uno. Entonces, para ellos yo los había defraudado. Ellos me hablan y amenazan hasta cierto punto de que van a tomar a mi familia. Entonces, para esto yo lo que hago, simple y sencillamente, agarro un teléfono, me comunico con ellos y les digo que dónde me desean ver. Era difícil lo que yo estaba haciendo. Estaba tomando una decisión tan difícil que yo sabía que iba derecho, por decirlo así, a la horca. Yo sabía que me podían matar. Ellos ya habían perdido la confianza en mí. Viajo de una ciudad a otra por autobús. Llego a la ciudad donde me citan. Cuando yo estoy ya allí, no hay nadie esperándome. Tomo el teléfono público nuevamente. Me comunico con ellos. Llegan dos vehículos compactos en los cuales yo me subo a uno de ellos pacíficamente. Yo sabía que iban por mí. Si no me subía de una manera pacífica, me iban a subir de otra forma. ¿Qué es lo que hice? Me subí de una manera pacífica para evitar problemas en esa calle. Me llevan a una casa de seguridad. Cuando me tienen ahí,
me empiezan a golpear, me empiezan a torturar. De repente es tanto, tanto mi coraje que yo caigo en llanto. Ellos piensan que estoy llorando por lo que ellos me están haciendo. Claro que no. Estoy llorando de temor de hacerle daño a esas 5 personas que están ahí, que no siquiera están capacitados para tenerme, puesto que no me tenía ni esposado, ni amarrado, ni nada. Yo les pude hacer daño. Recibo una llamada por teléfono de uno de los chacas y él me dice, ¿sabes qué? Tienes 30 segundos para salir de esa casa y no te queremos volver a ver jamás. Yo estoy completamente desnudo en ese momento. De las 5 personas que estaban ahí, uno se queda cuidándome y esa persona me dice, yo no tengo nada contra ti. Por mi salte, él se retira, se hace que no me ve, se va al baño, aprovecho para salir pronto por la puerta principal de esa casa, corriendo. Salí corriendo totalmente desnudo. Así seguí corriendo hasta que otra persona me auxilia y tomo un ray. Esto me hace llegar hasta mi domicilio. Cuando yo estoy en mi domicilio no puedo entrar por enfrente. Tengo que pedir permiso a los vecinos de atrás para brincar esa barda. Yo sabía que ellos me iban a ir a buscar. Si la orden era dejarme libre, no era dejarme libre nada más, sino que yo sabía que me querían ejecutar. Eran 20 años en los que yo estuve en mis cuidados. Yo sé hacer el trabajo, yo sé lo que seguía. Después de liberarme, no les gusta dejar rastro. Salto yo la barda, recupero a mi familia, saco a mi esposa, saco a mi hija y nos vamos. Únicamente me dio tiempo de tomar una playera y un pantalón. Fue lo único. Durante esa noche, la casa donde yo vivía fue saqueada. Sacaron armas, sacaron uniformes, droga y el dinero que había en ella. Mi familia va para un lado, yo voy para otro lado. Ya nada es seguro. El destino es incierto. No podemos ya estar juntos. No me gustaría que me agarraran a mí y me tomaran con mi familia. Ese sería un peligro. Al secuestrarme a mí y secuestrar a mi familia, tendríamos que morir solo, todos. Yo quisiera mejor separarnos. Empezamos a correr de estado en estado, de ciudad en ciudad, ya totalmente separados. Ya no nos veíamos. Ellos iban corriendo por un lado y yo por otro. No teníamos dinero, no teníamos nada. Y sin embargo, íbamos poco a poco saliendo de lo que era la prisión que teníamos hasta ese momento. No nos pudimos unir. No me quedó otra más que regresar al único lugar donde no me conocía nadie. Y no había nadie a quien pedirle ayuda. La única persona que estaba ahí en ese lugar era una persona que yo había estado buscando durante muchos meses para secuestrarlo, para pedir un dinero que él se había llevado del cartel. Entonces esa persona estuvo ahí pendiente. Yo hice una llamada para ver si esa persona me podría recibir. Sorprendentemente, su secretaria me dice, él lo está esperando, él, cuando usted quiera venir, él lo puede recibir. Más me sorprendí cuando lo vi, que llego yo a su oficina. Él está tranquilo, como si nada fuera a pasar, y me da su mano y me dice, ¿en qué te puedo servir? Él me dice que me estaba esperando, que algo le decía, que yo iba a ir, que yo tenía un problema y que me tenía que esperar. Me escuchó por varios minutos. Él estuvo pendiente de todo lo que dice y él me dice, ¿sabes qué? Tú no necesitas conocer a alguien. Ven, yo te invito a que conozcas a alguien. Me lleva a un lugar grandísimo. Es una iglesia o es un culto, es algo muy grande, es un lugar muy grande. Entramos, me sorprendió ver de primera entrada a cientos y cientos, no, miles de hombres ahí, los cuales estaban en una posición de parados, pero ellos cantaban, ellos gritaban, ellos como en una canción adoraban. Me sorprendía ver a otros hombres cuando pasé por los pasillos, estos pasillos donde había hombres llorando, apasionados por lo que estaban viviendo en ese momento. Era algo que no cabía dentro de mí. Ellos gritaban, eran joterías lo que yo estaba viendo. Cada momento que estaba viviendo, estaba yo viendo. Lo sorprendente para mí fue ver a tanto hombre ahí gritando, saltando. Fue impresionante el momento en el que yo entro a un lugar donde no eran 10, 20 ni 30, eran cientos, eran hileras, 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 pero de puros hombres. No era impresionante ver los hombres. Pude haber visto mítines y pude haber visto marchas
como se acostumbran en las ciudades de México, pero eran hombres saltando, gritando, con las manos arriba. No, no, y lo peor, ver hombres llorando en el piso. Parecía, yo decía, me trajo a la jaula de las locas. Era una mariconería lo que yo estaba viendo en ese momento. Nunca pensé ver a miles de hombres con las manos levantadas, saltando en un pie, en el otro, y cantando canciones y llorando. Para mí eso era totalmente diferente. Ese día fue totalmente desconcertante para mí. Llega el momento de retirarnos, descansar. Muy temprano al día siguiente, me levanta, me dice, vamos, ¿a dónde? ¿A dónde te llevé ayer? No, le dije, es una bola de jotos, se la pasan llorando y brincando y saltando. Dice, vamos. Déjame, te brindo lo, como yo te recibí, déjame, te brindo esto. Y me lleva nuevamente de la mano. Al llegar ahí, tomamos asiento en una de las filas, volteo yo y me doy cuenta nuevamente la inmensidad de hombres que había. ¿Qué es lo que trae a miles de hombres de aquí? ¿Qué es? Volteé yo, volteé para enfrente, había un escenario grandísimo y empieza la música. Hombres a cantar y empiezan alabanzas. Mi amigo me toma, me pone una mano en un hombro, otro amigo que iba con él me pone la otra mano y lloran por mí. En ese momento, al escuchar yo sus oraciones, se me nubló la vista. No sentí más que un calor muy fuerte y no supe. De repente, caigo. Fueron momentos para mí cruciales. El no sentir nada más que mi cuerpo hervir, mi sangre hervir. No puedo explicar lo que estaba sucediendo. Mi llanto corría. No había papel que secara todo lo que salía de mis ojos. No había un pañuelo que secara todo ese llanto. Era tanto y yo volteaba y quería levantarme, a reanimarme. No podía, el llanto me embargaba y yo no pude hacer nada durante todo ese día que duramos en esa iglesia. Fue llorar, yo no supe qué pasó. Fueron 8 horas las que estuvimos ahí. Yo no supe qué pasó en esas 8 horas. Yo me dediqué a llorar, porque algo estaba pasando dentro de mí en esos momentos. Algo más fuerte que todo lo que sentían ahí. Algo que a lo que yo critiqué, a esas joterías, esas mariconadas, estaban pasando en mí. Yo estaba siendo parte de esas joterías. Yo estaba llorando como un niño. Yo me vi como un niño. Toda mi vida estaba pasando rápido. Desde niño, mi adolescencia, toda mi vida iba pasando cosas buenas. Veía yo que pasaban y pasaban. Recordé a mis padres, recordé mi infancia, recordé los momentos felices, recordé el circo, recordé a mi madre aún viva, recordé a mis hermanos gozándolos, recordé todo lo que había olvidado, recordé cada momento que había dejado por irme a servir a una persona que no valía la pena. Se me vinieron, se me inundó mi corazón de dicha. Yo dije, ¿qué es esto? Esto es bueno, esto está siendo bueno. Me está haciendo liberarme de todo ese yugo, de toda esa carga que traía yo en mi lomo de años de estar bajo el yugo de los carteles, bajo el yugo de esas personas que me tenían aplastado con el pie en el cuello, dando órdenes. Esto me estaba liberando. Fueron momentos muy hermosos. Fueron momentos que mi pasión se desbordó. Yo no sabía en ese momento todavía qué. Yo no sabía que él estaba llorando. Yo me daba cuenta que algo estaba sucediendo. Pasó al siguiente día y me dicen, si alguien quiere pasar a recibir al Señor, pásele. Fue automático. Yo no tuve que decir, yo quiero. Yo me puse de pie y caminé hacia el frente. Llegué y hice una pequeña oración. Dije unas pequeñas palabras. Yo digo, sí, yo sí quiero. Yo sí lo quiero porque lo estoy sintiendo. Yo quiero pertenecer a esta familia. Yo quiero pertenecer a Él porque Él me acaba de dar algo que nadie me había dado, la satisfacción de recordar lo bello que es la vida, lo bello que es ser libre, lo bello que es estar con mis hermanos, con mi familia, con gozo, convivir con la familia que yo ya no tenía.
cuando él me llamó, me hizo revolcarme en todo este fango. Me quitó hasta el último centavo que había tomado yo de todo esto. Me quitó ropa, me quitó pensamientos, me quitó todo, me sacudió. ¿Y sabes qué? Me dejó así. Encuerado. Y desnudo con mi familia. Y de ahí podemos empezar una vida en él. Es acabar con una persona de forma inmediata, ya sea por medio de un balazo, cuchillada o un golpe tan certero que nadie va a sentir más que eso. La forma en un carro. Cuando un sicario es un profesional, no hace lo que hace cualquier imitador a sicario. Este es un carro. El objetivo va manejando y hay que matarlo. Un imitador hace esto. Escupe todo el carro. Cuando un sicario trabaja y tiene un objetivo y va manejando, y este es el objetivo, son dos formas muy sencillas. Hace un círculo aquí, donde es la chapa del carro, o hace un círculo en el vidrio, donde es la cabeza del objetivo. Ese es un sicario. Los demás son imitadores. Un sicario no tiene necesidad de hacer sufrir a la gente, porque la gente sufre desde el momento que sabe que lo van siguiendo. Y el sicario nunca, nunca se anda publicando. Es alguien que está siempre entre la gente
y se relaciona entre la gente y puede estar tanto, puede estar en un parque jugando béisbol con sus hijos, como puede estar en una junta, en un cabildo de una presidencia de una ciudad. Él sabe tratarse, sabe vestirse, sabe manejarse, sabe hablar, tiene educación. Por eso le costó al narco hacerlo desde pequeño y pagarle. Por eso le paga para estar siempre en todos lugares y poder hacer las cosas bien hechas. Cuando estábamos en la secundaria, una persona nos invitó a una fiesta y nos hizo ver que estaba muy suave, que podíamos tomar, podíamos divertirnos y aparte de eso podíamos tener dinero y podíamos tener un carro. Yo decía, ¿cómo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Nada. Nomás llevarte ese carro a tu escuela. Me lo entregas en la mañana. Cuando tú salgas de la escuela, me lo vas a volver a entregar en el paso. Y luego, yo te voy a dar otro carro. Y lo vas a usar toda la semana. Yo te voy a llenar toda la semana el tanque de gasolina. El fin de semana. Recuerdo que en una ocasión nos envían de México acá a Estados Unidos a otro compañero y a mí a hacer el trabajo, a levantar un individuo. La orden era levantarlo y tenerlo y venimos para acá, para este motel y estuvimos en esta misma habitación. Él estuvo ahí durante 3 días, que fueron los 3 días de tortura que le estuvimos dando hasta que no recibimos la llamada del Chaca que nos decía que había que entregarlo. Lógico, esos 3 días no fueron agradables. Entonces tuvimos que darle su arreglada, su bañadita, su cambiada, para entregárselo a otra pareja de compañeros y ellos iban a hacer el traslado a la frontera y pasarlo a México. Durante ese tiempo que estuvo aquí, la orden nada más fue mantenerlo. Ya de ahí no sabemos qué haya pasado. La mayoría de las veces, aunque hayan pagado el dinero que debían, aunque hayan pagado el delito que tenían, ellos mueren. No hay fronteras para el narco. Ni México, ni Estados Unidos, ni en Colombia, ni en Costa Rica, ni en El Salvador. El narco puede comprar todo. Pagan policías, pagan aduanas, pagan migración. ¿Qué tan difícil es si mueven toneladas y toneladas de droga
mover a una persona. Te voy a relatar 20 años de mi vida. 20 años de mi vida dedicados al servicio del narcotráfico, del cartel, sirviendo a ellos con estas manos para torturar y matar gente. La función de un sicario. Una me lo prestas, me lo traes al paso, te presto el otro carro y te pago. ¿Y es todo? ¿No? Aquí tienes una casa, aquí va a haber muchachas que te van a poder ayudar, te van a poder servir, vas a estar a gusto, puedes vivir aquí si quieres. Ah, en ese entonces fuimos 4 personas, hombres los que dijimos sí. A mi mamá le extrañó tanto que llegara yo. Yo no sabía manejar. Y en un día me enseñaron a manejar. Yo no tenía licencia. Y en media hora me consiguieron una licencia. Yo nunca me enteré qué tipo de droga pasaba. Sabía que cuando pasaba el carro, iba cargado. No sabía ni con cuánto, ni dónde iba acomodada la droga. Cuando me dijeron lo del tanque, supuse que ya iban en el tanque de la gasolina. Pero así durante 3 años, yo y otras 3 personas, en total fuimos 4, sobrevivimos a eso y estuvimos a gusto la secundaria. Esa etapa fue feliz. Yo ya no dependía de mi papá, lo que yo podía les daba. Yo traía mi ropa, traía mis tenis Converse. Y me acuerdo cuando me compré unos Reebok. Me costaron $80. Yo era el único que traía unos Reebok en toda la escuela. Los compré en la JCPenney. Todos me decían, me pisaban. Hey, para que te duren, para que te duren. Yo me daba mucho, mucho coraje eso. Todas las madres tienen un sentido. Todas saben lo que pasa con cada uno de sus hijos. A lo mejor no lo dicen, pero ellas lo sienten. Ella veía que yo era la oveja negra de la familia. Ella realmente se preocupaba tanto por mí que un día en una junta familiar me habló una de mis hermanas, la mayor. Nos sentamos en una mesa. Familia numerosa. Más de 13 personas. Me sentaron aquí. Se fueron sentando cada uno de los hermanos. Todos me echaban la culpa a mí. Mi mamá está enferma por tu culpa. Mi mamá está enferma porque tú no vienes. Mi mamá está enferma porque tú haces lo que estás haciendo. Mi mamá se da cuenta que tomas. Mi mamá ya se dio cuenta que te drogas. Mi mamá se ha dado cuenta de que andas haciendo esto. La última que habló fue mi hermana la mayor. Y me dijo, o te compones o te mandamos al ejército. Yo me reí. Ja, me van a mandar al ejército, dije. Sí, cómo no. Está bien, les dije. No se preocupen, yo voy a arreglar esta situación. 2 días me bastó. Estaba ya en el cuarto semestre de la universidad cuando pasó eso. En 2 días, por medio de allegados y conocidos, arreglé entrar a hacer una carrera de policía. Cuando uno entra o pide una solicitud, hay varios requisitos. Dentro de todos esos requisitos, el primero, detección de autos robados, psicología criminal. Pero ¿qué es lo que me estaba dando todo esto?
cuando a mí me pagaban, ellos estaban pagando por personas que tarde que temprano nos iban a reclutar. Nadie nos va a pagar ni nos iba a pagar lo que ellos estaban pagando. Era una formación. Desgraciadamente, las academias en México, tanto de policía, llamémosle especial, la policía investigadora, la policía militar y el ejército han servido para que el narco los use a toda esta gente como sus empleados. Por eso es que toda persona que pasó por una academia, el narco lo recluta fácilmente. El narco no va a batallar en enseñarlo a usar un arma, no va a batallar en enseñarlo a manejar un carro, no va a batallar en enseñarlo cómo vigilar, no va a batallar en cómo leer unas placas, no va a batallar en enseñarlo físicamente cómo ver a una persona y que no se le olvide la cara, no va a batallar en que si llevas un seguimiento de alguien, si se te pierde en una calle, tienes que estar preparado para saber para dónde dar vuelta o qué otros vehículos usar. Terminando el entrenamiento de la academia, se gradúa. El día de la graduación viene una selección. Se gradúan 200 elementos. De esos 200 elementos, el estado de Chihuahua es grande. El estado de Chihuahua es grande. Juárez, Villahumada, Chihuahua, Parral, Camargo, Delicias, Ojinaga, contamos con Sonora, Durango. De esos 250 elementos ya están pagados por el narco. O sea, 150 elementos se van a repartir en todas las plazas de todo el estado. Pero 50 elementos, 25, se quedan en Juárez. 5 en Chihuahua. 5 en Parral. 5 en Ojinaga. Hacen una distribución de tal forma de que cuando a ellos se les ofrecía pasar droga, tanto de Durango, de Sonora, de Coahuila, las entradas al estado, siempre hubiera un elemento que estuviera ya comprometido con ellos para poder circular fácilmente. Muchas veces se usaron las unidades oficiales de la policía para transportar la droga. Había otras veces que lo único que había que hacer es escoltar los tráiler y decir, es ser mayor de edad, la mayoría de edad. Segundo, cartilla liberada. Tercero, casi siempre que estuvieran casados. El cuarto, antidoping. Que no consumiera drogas. El quinto, examen físico. Yo no tenía mayoría de edad, por ende no tenía cartilla liberada. El antidoping no lo pasé. Lo único que pasé de todo esto fue el examen físico. Cuando llego yo con el encargado de la academia, me dice, hay dos problemas por los cuales tú no puedes estar aquí. Pero como viene recomendado
no va a haber problema. Te voy a pedir un favor. ¿Me dejas de consumir drogas? Si no eres casado, no es problema. No tienes tu cartilla liberada. Te vas a ir a la guarnición a hablar con tal persona para que te liberen una. Como cadete en la academia, le dan a uno el 50% del sueldo que gana un agente normal. Ese dinero para mí no era nada. El dinero que me mandaban por mes del paso, ese sí era bueno. Yo tenía dinero, nos mandaban dinero, nos mandaban droga y nos mandaban a veces mujeres. ¿Qué hacíamos? Durante las noches hay guardias en la academia, hay salones, canchas, campos de tiro, una barda, carros, estacionamiento afuera y guardias. Nosotros corrompíamos a esos guardias con $100 y un gramo de coca. Se los dábamos para que nos dejaran salir. Nos salíamos a las 7 de la tarde y regresábamos a las 5:30 de la mañana. ¿Por qué a las 5:30? Porque a las 5:45 sonaba el silbato, había que levantarse, 5:50 había que estar formado izando la bandera. Yo fui muy raro, nunca estuve arrestado porque era muy cuidadoso en cuanto a tener mis horarios. Habían horarios para bañarse, para tomar alimentos, para clases, educación física, bañarse nuevamente, alimentos, clases. Esto incluía las clases de tiro, formas de arresto, persecución, detección de drogas. Hacer las cosas bien hechas. Cuando estábamos en la secundaria, una persona nos invitó a una fiesta y nos hizo ver que estaba muy suave, que podíamos tomar, podíamos divertirnos y aparte de eso podíamos tener dinero y podíamos tener un carro. Yo decía, ¿cómo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Nada. Nomás llevarte ese carro a tu escuela. Me lo entregas en la mañana. Cuando tú salgas de la escuela, me lo vas a volver a entregar en el paso. Y luego, yo te voy a dar otro carro. Y lo vas a usar toda la semana. Yo te voy a llenar toda la semana el tanque de gasolina. El fin de semana me lo prestas. Me lo traes al paso, te presto el otro carro y te pago. ¿Y es todo? ¿No? Aquí tienes una casa, aquí va a haber muchachas que te van a poder ayudar, te van a poder servir, vas a estar a gusto, puedes vivir aquí si quieres. Ah, en ese entonces fuimos 4 personas, hombres los que dijimos sí. A mi mamá le extrañó tanto que llegara yo. Yo no sabía manejar. Y en un día me enseñaron a manejar. Yo no tenía licencia. Y en media hora me consiguieron una licencia. Yo nunca me enteré qué tipo de droga pasaba. Sabía que cuando pasaba el carro iba cargado. No sabía ni con cuánto, ni dónde
iba a acomodar la droga. Cuando me dijeron lo del tanque, supuse que ya iban en el tanque de la gasolina. Pero así, durante 3 años, yo y otras 3 personas, en total fuimos 4, sobrevivimos a eso y estuvimos a gusto la secundaria. Esa etapa fue feliz. Yo ya no dependía de mi papá. Lo que yo podía les daba. Yo traía mi ropa. Traía mis tenis Converse. Y me acuerdo cuando me compré unos Reebok. Me costaron $80. Yo era el único que traía unos Reebok en toda la escuela. Los compré en la JCPen. Todos me decían, me pisaban. Hey, para que te duren. Para que te duren. Yo me daba mucho, mucho coraje eso. Todas las madres tienen un sentido. Todas saben lo que pasa con cada uno de sus hijos. A lo mejor no lo dicen, pero ella lo siente. Ella veía que... Recuerdo que en una ocasión nos envían de México acá a Estados Unidos a otro compañero y a mí a hacer el trabajo, a levantar un individuo. La orden era levantarlo y tenerlo y venimos para acá, para este motel y estuvimos en esta misma habitación. Él estuvo ahí durante 3 días, que fueron los 3 días de tortura que le estuvimos dando hasta que no recibimos la llamada del Chaca que nos decía que había que entregarlo. Lógico, esos 3 días no fueron agradables. Entonces tuvimos que darle su arreglada, su bañadita, su cambiada, para entregárselo a otra pareja de compañeros y ellos iban a hacer el traslado a la frontera y pasarlo a México. Durante ese tiempo que estuvo aquí, la orden nada más fue mantenerlo. Ya de ahí no sabemos qué haya pasado. La mayoría de las veces, aunque hayan pagado el dinero que debían, aunque hayan pagado el delito que tenían, ellos mueren. No hay fronteras para el narco. Ni México, ni Estados Unidos, ni en Colombia, ni en Costa Rica, ni en El Salvador. El narco puede comprar todo. Pagan policías, pagan aduanas, pagan migración. ¿Qué tan difícil es, si mueven toneladas y toneladas de droga, mover a una persona? Te voy a relatar 20 años de mi vida. 20 años de mi vida dedicados al servicio del narcotráfico, del cartel. Sirviendo a ellos con estas manos para torturar,
y matar gente. La función de un sicario es acabar con una persona de forma inmediata, ya sea por medio de un balazo, cuchillada o un golpe tan certero que nadie va a sentir más que eso. La forma en un carro. Cuando un sicario es un profesional, no hace lo que hace cualquier imitador a sicario. Este es un carro. El objetivo va manejando y hay que matarlo. Un imitador hace esto. Escupe todo el carro. Cuando un sicario trabaja y tiene un objetivo y va manejando, y este es el objetivo, son dos formas muy sencillas. Hace un círculo aquí, donde es la chapa del carro, o hace un círculo en el vidrio, donde es la cabeza del objetivo. Ese es un sicario. Los demás son imitadores. Un sicario no tiene necesidad de hacer sufrir a la gente, porque la gente sufre desde el momento que sabe que lo van siguiendo. Y el sicario nunca, nunca se anda publicando. Es alguien que está siempre entre la gente y se relaciona entre la gente y puede estar en un parque jugando béisbol con sus hijos, como puede estar en una junta, en un cabildo de una presidencia de una ciudad. Él sabe tratarse, sabe vestirse, sabe manejarse, sabe hablar, tiene educación. Por eso le costó al narco hacerlo desde pequeño y pagarle. Por eso le paga para estar siempre en todos lugares y poder. Yo era la oveja negra de la familia. Ella realmente se preocupaba tanto por mí que un día en una junta familiar me habló una de mis hermanas, la mayor. Nos sentamos en una mesa. Familia numerosa. Más de 13 personas. A mí me sentaron aquí. Se fueron sentando cada uno de los hermanos. Todos me echaban la culpa a mí. Mi mamá está enferma por tu culpa. Mi mamá está enferma porque tú no vienes. Mi mamá está enferma porque tú haces lo que estás haciendo. Mi mamá se da cuenta que tomas. Mi mamá ya se dio cuenta que te drogas. Mi mamá se ha dado cuenta de que andas haciendo esto. La última que habló fue mi hermana la mayor. Y me dijo, o te compones o te mandamos al ejército. Yo me reí. Ja, me van a mandar al ejército, dije. Sí, cómo no. Está bien, les dije. No se preocupen, yo voy a arreglar esta situación. 2 días me bastó. Estaba ya en el cuarto semestre de la universidad cuando pasó eso. En 2 días, por medio de allegados y conocidos, arreglé entrar a hacer una carrera de policía. Cuando uno entra o pide una solicitud, hay varios requisitos. Dentro de todos esos requisitos, el primero, ser mayor de edad, la mayoría de edad. Segundo, cartilla liberada. Tercero, casi siempre que estuvieran casados.
El cuarto, antidoping. Que no consumiera drogas. El quinto, examen físico. Yo no tenía mayoría de edad, por ende no tenía cartilla liberada. El antidoping no lo pasé. Lo único que pasé de todo esto fue el examen físico. Cuando llego yo con el encargado de la academia, me dice, hay dos problemas por los cuales tú no puedes estar aquí. Pero como viene recomendado, no va a haber problema. Te voy a pedir un favor. ¿Me dejas de consumir drogas? Si no eres casado, no es problema. No tienes tu cartilla liberada, te vas a ir a la guarnición a hablar con tal persona para que te liberen una. Como cadete en la academia, le dan a uno el 50% del sueldo que gana un agente normal. Ese dinero para mí no era nada. El dinero que me mandaban por mes del paso, ese sí era bueno. Yo tenía dinero, nos mandaban dinero, nos mandaban droga y nos mandaban a veces mujeres. ¿Qué hacíamos? Durante las noches hay guardias en la academia, hay salones, canchas, campos de tiro, una barda, carros, estacionamiento afuera y guardias. Nosotros corrompíamos a esos guardias con $100 y un gramo de coca. Se los dábamos para que nos dejaran salir. Nos salíamos a las 7 de la tarde y regresábamos a las 5:30 de la mañana. ¿Por qué a las 5:30? Porque a las 5:45 sonaba el silbato, había que levantarse. 5:50 había que estar formado, izando la bandera. Yo fui muy raro, nunca estuve arrestado porque era muy cuidadoso en cuanto a tener mis horarios. Habían horarios para bañarse, para tomar alimentos, para clases, educación física, bañarse nuevamente, alimentos, clases. Esto incluía las clases de tiro, formas de arresto, persecución, detección de drogas, detección de autos robados, psicología criminal. ¿Pero qué es lo que me estaba dando todo esto cuando a mí me pagaban? Ellos estaban pagando por personas que tarde que temprano nos iban a reclutar. Nadie nos va a pagar ni nos iba a pagar lo que ellos estaban pagando. Era una formación. Desgraciadamente, las academias en México, tanto de policía, llamémosle especial, la policía investigadora, la policía militar y el ejército,